Venezuela está sumergida en la peor crisis socioeconómica como jamás en la historia, tanto de ese país como la de algún país americano, al menos que yo recuerde. El éxodo registrado en ese país tiene cifras realmente alarmantes, y por lo que se sabe, cada vez queda menos gente en la calle, haciendo de la bella Venezuela una ciudad apocalíptica digna de una película de Will Smith. Sin embargo, según las diversas profecías, un día el planeta entero quedará igual. Venezuela acaba de sufrir un terremoto de una intensidad considerable, expandiendo su fuerza hasta Colombia. Pero siendo la nación más afectada, la de Trinidad y Tobago, que está al oriente y muy cerca a Venezuela. Se especula muchísimo sobre lo suspicaz de este fuerte sismo, y muchos están adjudicando responsabilidad a los grandes poderes que controlan el mundo, específicamente a uno de sus tentáculos, como son los Estados Unidos de América. ¿Pero por qué se culpa a este poderoso país? Bueno, como todos ya sabemos, científicos rusos han manifestado que la responsabilidad de tsunamis, terremotos, tornados y demás desastres climáticos o tectónicos es el centro HARP, y que el terremoto de Venezuela no es la excepción. Hablemos un poco qué es HARP. HARP es una estación experimental creada por Estados Unidos. Exactamente se encuentra en Alaska e inicia operaciones en los años 90 con el objetivo de manipular la naturaleza. Esto es posible a la cantidad enorme de ondas de radio de alta frecuencia, las cuales penetran en la atmósfera inferior e interactúan con la corriente de los electrojets aureales. Pero te preguntarás, ¿qué es el electrojet? Hay una electricidad flotando sobre la Tierra llamada electrojet aureal. Al depositar energía en ella, se cambia el medio, cambiando la corriente y generando ondas LF, Low Frequency, y VLF, Very Low Frequency, o frecuencia muy baja. HARP tiene la intención de acercar el electrojet a la Tierra con el objetivo de aprovecharlo en una gran estación generadora. HARP envía haces de radiofrecuencia dentro de la ionosfera. Los electrojets afectan al clima global. Algunas veces durante una tormenta eléctrica llegan a tocar tierra, afectando a las comunicaciones por cables telefónicos y eléctricos, la interrupción de suministros eléctricos e incluso alteraciones en el estado del ser humano. El HARP actuaría como un gran calentador ionosférico, el más potente del mundo. En este sentido, podría tratarse de la más sofisticada arma geofísica construida por el hombre. Y de hecho, esto no es tan secreto. La élite lo da a conocer con total descaro en la película Geotormenta.
uno de los hechos más sonados fue el terremoto de Haití. Científicos rusos siguieron con modernos radares las ráfagas eléctricas emitidas desde la estación Harp en Alaska. Y según el mismo informe ruso, habrían caído justo en Haití el 12 de enero, horas antes de producirse el terremoto más devastador en los últimos años del país caribeño, que dejó aproximadamente unos 250.000 muertos. Con todo lo descrito, no sería nada extraño que Harp estuviera detrás de muchos de los desastres naturales ocurridos en los últimos años, como el terremoto en México, en la que previamente hubo auroras, luces extrañas, etc. También se cree que Harp estuvo detrás del terremoto en Chile, en donde pudo apreciarse las mismas luces extrañas en el cielo, para que posteriormente suceda lo peor. Aquí podemos ver la ráfaga eléctrica enviada a la ionosfera desde Harp en Alaska. Y minutos después, como vemos, el cielo crea unos surcos misteriosos, como cuando se agitan las aguas. No obstante, el reciente terremoto sucedido en Venezuela no ha sido la excepción, pues se especula muchísimo la intervención del Harp en este misterioso asunto. Pues no es novedad para nadie que se tienen grandes deseos de derrocar al gobierno de Maduro, causando más terror del que ya existe en un país que se desmorona poco a poco. Ya el expresidente Hugo Chávez denunció internacionalmente que Estados Unidos juega a ser Dios, manipulando el clima para sus intereses. Y adicionalmente a esto, Europa ha solicitado en reiteradas oportunidades que se detengan los experimentos. El jefe de Estado de Venezuela culpó a Estados Unidos de provocar el poderoso sismo para adueñarse de ese país. Chávez aseguró que los marines estaban probando una sofisticada arma que terminó destruyendo Haití. El mandatario venezolano dijo que Rusia tiene pruebas del ensayo militar. Es por eso que la Unión Europea solicitó a los Estados Unidos una intervención internacional para evitar la parcialidad. Es más extraño aún que este terremoto haya sucedido a pocos días de un supuesto atentado con un dron bomba, justo en una ceremonia solemne en la que se encontraba el presidente venezolano. Por el bien de nuestro país, ha llegado la hora de la recuperación económica y lo que realmente es más extraño es que Moni Vidente haya predicho el terremoto. Este hombre cubano que se hace pasar por mujer y presume de profeta debe ser un agente de los más poderosos que le dicen qué sucederá. Aquí no hay profecías y es por eso que ella dice las cosas con tanta seguridad. Nadie puede prevenir el futuro sino solo Dios. Y obviamente Dios no puede usar a un gay para transmitir sus cosas. Pues para eso ya dejó la Biblia. Pues ahí se encuentra todo. Si no, no tendría sentido. Sin embargo, las cosas que dice esta persona suelen cumplirse. Cuando yo la oigo, nunca creo que son profecías, sino que está contando lo que la élite hará próximamente. Es como un vocero. Por eso es que también creo que tiene razón, pero no como profeta, sino como agente satánico de los más poderosos. ¿Por qué satánico? Fácil, miren este video, ahí podemos ver el ojo que todo lo ve, y también vemos de fondo un demonio, me parece. Juzguen ustedes mismos, pero sepan que para Dios la brujería y adivinación es pecado. Así que ya sabes de qué parte está Moni Vidente.
Este sismo en Venezuela solo es un aviso. Ya como lo dijo Moni Vidente en una forma profética. Los planes de la élite es destruir de una vez por todas al gobierno de Maduro y tomar el control de ese país. Por eso ella dice que habrán cambios y que la energía negativa se irá de ese país. Incluso ha dicho que habrán atentados contra políticos venezolanos. Interesante revelación elitista. Tuve una visión muy fuerte, amigos. Para todos mis amigos de Venezuela, para todo ese gran país de hermanos, les viene una revolución completa en todos los sentidos. Espiritual, la gente saldrá a las calles otra vez. Va a haber un sismo, un terremoto fuerte que dará la pauta para que todas esas energías negativas se vayan de ese país. Va a haber un atentado contra grandes políticos de ese país. Así que ya empiezan los cambios. Algún día se sabrá toda la verdad. Si el video te gustó, dale like y compártelo con tus amigos. Únete a nuestro grupo de Telegram para seguir conversando en tiempo real sobre estos temas y debatir sanamente. Déjanos tu comentario y sugiérenos sobre qué tema quieres que trate nuestro próximo video. Te habló tu amigo Johnny. Hasta el próximo video.